Entonces no me doy por satisfecho con el hecho de hacer películas, sino o son las que yo quiero o prefiero no hacerlas. En 1974 aparece en las pantallas la primera obra personal de José Luis Borau, Hay que matar a B. Es la historia de Pál Kovács, un hombre solitario y desarraigado que se ve envuelto en una espiral de la que no podrá escapar. A tu alrededor hombres y mujeres que viven pues para sobrevivir y trabajan para sobrevivir y para vivir, pero realmente no hacen algo que les arrebate, no hacen algo que les entusiasme, no hacen algo incluso que les lleve a equivocarse, ¿no? Pero son personajes inquietos, son personajes que quieren realizarse, que quieren encontrar sentido a la vida, que buscan un amor distinto distinto a los que han encontrado antes, ¿no? O con los que han tropezado antes. Y entonces esa especie de peregrinaje, no físico, porque apenas viajan, pero esa especie de peregrinación interna, esa especie de peregrinación espiritual o moral, pues yo creo que sí que eso es muy propio de la mayor parte de mis películas. A finales de 1965 se le presenta a Borau la posibilidad de rehacer un guión sobre una historia que transcurre en Argentina. La idea le interesa, pero sus cambios no son admitidos. Sin embargo, Borau guarda el germen de este guión. Poco tiempo después comienza a trabajar sobre esta idea. Y nos llamó Ángel Fernández Santos y a mí para trabajar sobre ese guión. Estaba absolutamente asombrado. El rigor de José Luis, la forma como construyó, como un artesano, como un relojero, cómo construyó la historia y todo eso, a mí me dejaba nubilado. Realmente, años después me pagó por el guión cuando se hizo, pero realmente debía haber pagado yo, porque es que eran como clases particulares. Cuando tuve pues 10 años, 11, ya descubrí que realmente los actores solo daban la cara y que había alguien detrás al que no se veía, que era el que hacía la película. Entonces yo ya decidí que yo quería ser ese señor que había detrás y hacía la película realmente. Yo se lo dije a dos amigos que tenía de mi máxima confianza, porque decir esas cosas en el colegio pues era un poco caer en ridículo y además había un... Pues a ellos sí que se lo dije y me imagino que... No recuerdo el comentario, pero me imagino que lo verían con cierto escepticismo, ¿no? Desde la primera versión hasta el rodaje pasaron 9 años. 9 años en los que se iba trabajando el guión y 9 años en los que José Luis iba moviendo el guión. Me deja atónito el rigor que tiene José Luis en sus películas.
Su condición de extranjero, no comprometido con nada ni con nadie, convertirá a Pál Kovács en una presa fácil para ser utilizado en una conspiración política que cambiará el destino del país. El guion se escribió varias veces, como casi siempre. Yo doy muchas vueltas a los guiones y siempre creo que son pocas, y aún daría otra más. No sabía por qué razón, habiendo tenido unas calificaciones muy buenas en la escuela y en fin, pues habiendo figurado en primera línea de los acontecimientos escolares, resultaba que yo luego en la vida profesional no conseguía arrancar. Entonces se me ofreció solamente hacer un spaghetti western y acepté. La segunda película ya había sido una película que no era estrictamente de encargo. Lo que ocurre es que esa película, a mi modo de ver, había que haberle dado todavía una vuelta más al guión. Se le dio una, pero había que haberle dado otra, por lo menos. He condicionado toda mi vida y he organizado toda mi profesión y mi carrera y mis estudios y mis trabajos para llegar a ser director de cine, pero para llegar a dirigir las películas que quiero, que me gustan a mí, que me interesan, no las películas que interesan a los demás. No me pago simplemente, o no me doy por satisfecho con el hecho de hacer películas, sino o son las que yo quiero o prefiero no hacerlas. A lo largo de 9 años, José Luis Borau irá gestando la historia de Pál Kovács. Cuando por fin se inicia el rodaje, lleva dibujados todos y cada uno de los planos de la película. Películas se parecen solo relativamente a los dibujos, pero los dibujos me ayudan en grandísima proporción a llevar la película, digamos que diseñada, preparada y premontada. Se tardó tanto tiempo no en hacer el guión, sino en montar la película para que José Luis pudiera hacerla como él la veía y como él quería. Al final, una historia es del director. No recuerdo qué día exactamente comenzamos Hay que matar a B, sé que era en los primeros días de junio de 1973, pero sí recuerdo que cuando estábamos antes de empezar el plano, que era el primero de la película, en una pasada de un coche de bomberos, como digo, vino Luis Cuadrado, el director de fotografía, que era muy amigo mío de los tiempos de la escuela y conocía muy bien mis, digamos, mis delirios o mis afanes, y me dijo, bueno, ya estamos aquí, ya estamos por fin haciendo una película en inglés y con actores americanos, ya estás en tu salsa, ¿no? A ver qué pasa. Y me acuerdo de ese momento. Tras unos meses de rodaje, el primer proyecto personal de Borau es ya una realidad. Es riguroso, o sea, si una mirada no está correcta o casi correcta, prefiere cambiar el eje del plano, prefiere, pues hacer un truco en el laboratorio para que el plano ese sea correcto en sus ejes, en sus miradas, incluso en su encuadre si necesario. O sea, es tan sumamente riguroso por esas cosas que si no lo hace de más lo pasa fatal y está durante toda la vida ya pensando que hay un plano que no debería de ser así. En el año 65 ya tenía la idea de que matara a B, y aquella historia les gustó, les interesó. Y me querían comprar, pero me querían comprar la historia y el título, pero no, luego ellos han hecho el guión a su aire y hubiera dirigido la película pues no sé quién, y entonces claro, pues no quise venderla. Pues porque una historia no es una cosa que se encuentra así como así, en contra de lo que pudiera parecer. A mí esos directores que han terminado una película y ya en los 15 días siguientes ya están buscando una historia porque la necesitan. Yo pienso que una historia no se busca, una historia se encuentra. Eso es como en sentido amoroso una persona, o sea, una mujer, un hombre, ¿no? Entonces no hay que ir a buscar nada. La historia te asalta casi. Y cuando una vez te ha asaltado la historia, cuando estás enamorado de la historia y quieres hacer esa película, pues entonces no es fácil prescindir de ella, como no es fácil prescindir de una persona, ¿no? Entonces vender una historia, además si yo me dedicara a eso, si fuera realmente
un argumentista, pues bueno, pues no me parecería mal, pero como tú, las historias que se te ocurren al cabo de mucho tiempo y va una parte buena de tu vida metida en la exploración consciente o inconsciente del tema, pues entonces yo no puedo vender una historia, sería una cosa terrible, ¿no? La película, distribuida por una compañía internacional, se estrena en Barcelona en junio de 1974 y un año después, en Madrid. La crítica española recibió Hay que matar a B con una cierta desorientación, al menos en un segmento de la crítica. No faltó quien realmente, a mi modo de ver, entendió la película y desarrolló algunas propuestas inteligentes sobre ella. Sin embargo, una buena parte de esa crítica, en principio, yo creo que agarró la película por donde no se debía, pensando que era una propuesta de José Luis Borau de hacer cine a la americana, de contar simplemente una historia de acción. Ese carácter bastante extraño y atípico de Hay que matar a B, esa distancia crítica que Hay que matar a B, distancia reflexiva también interpone con el personaje protagonista, llevó a muchos a entender que se trataba de una película desinteresada por el personaje, una película que no hacía simpático el personaje a los espectadores, una película que no entendía el comportamiento de su personaje protagonista. Sin embargo, lejos de eso, lo que se produjo por parte de José Luis Borau era una propuesta mucho más arriesgada que mucha gente entendió mal. Lo entendieron como una película americana tópica y entonces, desde ese punto de vista, a la película naturalmente le faltaban muchas cosas. Oye, he comprado este camión para mí y lo he pagado con mi dinero. No pienso volver de vacío. Pero, Pal, escucha, este país es el tuyo. Tú has nacido aquí. Si no me quieres acompañar, por mí puedes quedarte. De las pocas películas españolas cuya visión fue un poco una revelación. No se trataba simplemente de una película española que no estaba mal, sino que de repente veía una película en la que no tenía que hacerle ningún tipo de excusa o salvedad por el hecho de que fuera española. Me encontraba de repente viendo una película con la que uno podía sentirse en la misma situación que en la de cualquiera de los grandes cineastas americanos. Creo que fundamentalmente ese es el valor máximo que tiene la película, un grado de control, de dominio y de precisión narrativa como yo creo que hasta ese momento prácticamente no se había visto en el cine español. Con una consigna a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía nacional, ni un paso ni una palabra más. La palabra francotirador en el año 75 tenía posibles connotaciones no muy positivas. Era evidente que era una persona que actuaba al margen del cine español y que por otra parte, ahí estaba el elemento francotirador, y por otra parte me llamó la atención cómo era responsable del destino de sus personajes. Serán bestias. Deberían tener más cuidado. No es un lugar para hacer carrera. Valiente atajo de locos. ¿Y ahora qué pasa? No pares, Gianni. He dicho que sigas deprisa. Es mejor que pare. Bájense, por favor. ¡Vosotros! ¿Dónde vais con esa carga? ¿No sabéis que hay huelga? Habrá que daros una lección. A ver si aprenden. ¡Vamos, Gianni! ¡Al camión! ¡Deprisa! ¡Arriba, Gianni! ¡Deprisa! ¡Arriba!
indignación muy grande, claro. No fue dura totalmente la crítica conmigo, o sea, hubo muchos críticos que, a los que les gustó mucho la película, y, pero sí, en términos generales, yo era un desconocido además, y entonces después dijeron eso, que sí, que la película estaba muy bien hecha. Yo dije, ahora no solamente voy a hacer una película española, sino que la voy a hacer, vamos, sin que no quepa la menor duda, ¿no? Para que no me vuelvan a decir eso de que copio a Frisland o a, no sé, o a Shodmak, o quien sea. Y entonces pues se partió de una idea, pues por decirlo así, carpetobetónica, ¿no? ¡Déjame! ¡Es mi casa! ¡Mi casa, suéltame! Esta es tu casa. Y esta es tu cama. Esta película, estrenada en los inciertos días de 1975, se convierte en un éxito, pero desata una durísima polémica por la carga violenta del conflicto. Borau tiene que marchar de España durante algún tiempo. Mientras tanto, va gestando un nuevo proyecto que aparece en 1979, La Sabina, una película sobre el mito femenino que pasará en medio de una incomprensión casi total. A comienzos de 1980, una escritora americana le sugiere la posibilidad de dar el salto a los Estados Unidos y rodar allí una película. ¡Hijo de puta! ¿Ves? Ya le entró algo. Y es de puro oro. ¿Le pides otro al viejo? Muy bien, tú lo has querido. A partir de este momento queda abierta la veda en el Río Grande. Comienza la aventura americana. No se puede disparar y esconderse al mismo tiempo. Lo veía, pues, claro, como un lugar mítico, más mítico de lo que solía verlo ya la mayoría de la gente, ¿no? El mundo de Hollywood, de las grandes compañías, de las mayors, como dicen allí, pues siempre era inalcanzable antes de ir estando allí y después de haber estado allí. Tenía curiosidad por ver cómo se rodaba una película en Hollywood. Aunque ya me habían dicho mis amigos y colaboradores, pues que en realidad las películas americanas se rodan como cualquiera otra, solo que con más tiempo y con más dinero, que son los dos elementos fundamentales. Cuando se fundó el Border Patrol hace ya 60 años... Se instala en Los Ángeles y comienza a elaborar el guión de Río Abajo. Se llega a un acuerdo para financiar esta superproducción, según el cual Borau aporta un tercio del coste total y una productora americana los dos tercios restantes, dinero que nunca llegará. Además, la búsqueda de actores pasa por un regateo continuo sobre los contratos. A los problemas económicos se suman incidentes con el Servicio de Inmigración americano, la destrucción de parte del equipo técnico en un accidente durante el rodaje y el adelanto imprevisto de lluvias torrenciales en la zona. Pues empezamos a rodar el 4 de noviembre y el 10 de noviembre o el 11 de noviembre pues empezó a llover y no paró hasta 3 días antes de Navidad. Se nos destrozó un decorado en el exterior que teníamos. Luego, por si todos esos incidentes fueran pocos,
pues una cámara, cuando estábamos rodando en México, en el estado de Tamaulipas, pues una cámara se averió y rayaba el negativo. La jodimos. Baja. Cuidado con la mano. Con cuidado. ¡Alto disparo! El amante de los animales. Prefieres practicar con la gente, ¿eh? Oh. Arruinado económicamente, el rodaje queda suspendido en diciembre de 1982, con tan solo el 60% de la película filmada. No, gracias, señorita. Está chico. Hijo de la chingada. Plata mexicana, señorita. En diciembre de 1982, Borau vuelve a Madrid con un premontaje de lo filmado en busca de nuevas financiaciones. La reclasificación de la película, esta vez como una producción española, le permite obtener un crédito de 30 millones y volver a los Estados Unidos. Siéntate. La recuerdo como las navidades más tristes de mi vida, porque cuando nos despedimos el equipo allí en Texas, yo tenía la práctica seguridad de que ya no nos volveríamos a reunir. Cada mochuelo se volvía a su olivo, los españoles del equipo volvían a España, los actores se disgregaban. Con este crédito reconstruye los decorados, reúne con dificultades a los actores y termina el rodaje a finales de 1983. Tras muchos problemas de sonorización, la película se estrena en noviembre de 1984 en Madrid, convertida en la película más cara del momento en el cine español. Con Río Abajo no se llegó a presentar el fenómeno de incomprensión bastante ostensible que se produjo con Hay que matar a B. Río Abajo fue mucho mejor recibida. Las opiniones casi generalizadas es de que se trataba de una gran película, de una película redonda. Y sin embargo, debajo de esa valoración global, lo que todavía subyacía en la lectura que hacía una parte de la crítica era la consideración, una vez más, de Río Abajo como una película de género, digámoslo así. Sin embargo, Río Abajo, que efectivamente a mí me parece una de las películas más completas y más homogéneas de José Luis Borau, presentaba una dificultad añadida para el análisis crítico de la película. En Río Abajo el problema no radicaba en la distancia y en el descarnamiento de Hay que matar a B, sino que la propuesta reflexiva de Borau está mucho más encarnada en las imágenes. Como alguien dijo, Río Abajo es una reflexión encarnada en unas imágenes muy vivas, muy dramáticas, con una fuerte densidad expresiva. Y yo creo que lo que faltó en el caso de Río Abajo no es tanto la comprensión, no se produjo tanto el fenómeno de incomprensión que hubo con Hay que matar a B, sino que lo que faltó en el caso de Río Abajo fue profundidad en el análisis, fue capacidad analítica para desarrollar la propuesta estilística que lleva dentro la película. Es como un paréntesis relleno de nada, ¿no? Quizá, insisto, si hubiera ahí desarrollado mi carrera, si hubiera aprendido algo nuevo, pues quizá eso contaría más a la hora de hacer un recuento, o simplemente a la hora de recordar. A pesar de su ruina económica, emprende un nuevo proyecto, Tata Mía,
recibida de modo muy tibio por las críticas. La serie de televisión Celia supone el último trabajo de su productora, El Imán. El balance de mis trabajos, de mis películas, hablando claramente, yo no lo considero positivo, por lo menos en proporción con los parámetros o con las metas o con los ideales que me había propuesto. O sea, yo me considero frustrado de mis propias películas, entre otras razones porque he hecho muy pocas.